Bienvenidos a una edición más de Tomando el Aperitivo con, aunque no vamos a tomar el aperitivo, vamos a tomar un café porque hemos estado comiendo. Tengo la inmensa suerte de estar acompañado por una periodista de pro, buena golfista que me ha dado una paliza pero espectacular y un encanto de persona, Elena Jiménez. ¿Qué tal estás, Elena? Encantada de estar aquí en Cabanillas Golf contigo. Bueno, y los dos somos socios además, socios, ¿eh? De Cabanillas, los dos somos aquí, socios. Aquí. Mira cómo vas. Claro, el polo de las chicas aquí del club. Nos lo hemos pasado muy bien, hemos tenido un aparente día, ¿verdad? Que iba a llover a mares y luego la suerte nos ha acompañado, y incluso ha salido el sol y hemos disfrutado mucho, nos hemos quitado los trajes de agua, hemos jugado 18 hoyos. Es buen campo, a mí me gusta mucho Cabanillas, ¿verdad? A ti también. A mí me encanta, además cuanto más lo jugamos más nos seduce, ¿no? La gente sale un poco escandalizada, pierde muchas bolas, pero es que hay que repetir y llega un momento que te enamora y superas al campo. Yo aquí me lo paso muy bien porque es un campo que tiene naturaleza, que ya es difícil decirlo, ¿no? Sí, sí. Me ha encantado ir los pájaros, mirlos, yo creo que eran mirlos, ver las fochas, ver cómo está de bonito con la lluvia que ha caído, los embalses más o menos tienen su agua. Los colores del otoño, ¿verdad? A mí me da paz. Yo aquí cargo la pila para toda la semana porque necesito chupar naturaleza en vena. Lo hemos pasado muy bien. Yo he encontrado el mundo de azules por primera vez entero, que no había jugado. Oye, es un cambio, ¿verdad? Sí. Y eso que no he jugado bien. Pero es un cambio extraordinario. Jugar desde azules por ser... Senior, que queda más senior, bonito. Somos seniors, vamos a decirlo, sin problema. Es una maravilla, la verdad es que descubrir, es un campo completamente distinto, merece la pena. Sí. Y ahora la federación, lo que te comentaba, que me había contado Yago Caramés, el director, curiosamente, de Valdeluz. Nuestro amigo, sí, amigo sí, siempre, buen tío. Se puede jugar los torneos en función de tu edad, desde donde creas conveniente, y eso mejora mucho el juego. Yo te comentaba que en Aguilón Golf, en un campo que hay en Almería, donde veraneo, que me lo paso fenomenal todos los veranos, esto ya se hace muchos años, además hay mucho extranjero, mucha gente mayor, más que nosotros, jubilada, y tú puedes elegir de salir de negras, blancas, amarillas, azules o rojas. Y yo me lo paso mejor saliendo de amarillas, porque tengo más pegada, me da más puntos. Tú la pegas muy larga, además. Claro, y es un poco más complicado, pero también te ayuda más el campo. Yo me siento más a gusto saliendo de amarillas, pues si esto lo podemos hacer en todos los campos, es divertido conocer el campo de una manera o de otra. Muy divertido. La estrategia, cómo atacar los hoyos. Yo creo que esto le puede dar vidilla a nuestro golf del día a día de club, ¿no? Este club es muy especial, que yo no lo sabía, me ha presentado además, que espero que convencerle, a Antonio García, el tío de Sergio García, sí. es socio de este club. Aquí hace muchos años, además socio de los que juega habitualmente con su mujer, con Lidia, buena gente, agradable jugar con ellos, las conversaciones, luego aquí siempre tomamos unas cañitas, es decir, que hacer vida de socio es muy bonito en un club, y Antonio sí. Lo hace desde hace muchos años. Bueno, nosotros hemos comido además de maravilla, van a ver los platos que nos han dado, ¿verdad? Hemos disfrutado del nuevo restaurante porque ha habido un cambio importante y merece la pena venir a disfrutarlo. Mi hija de nuevo le ha pegado al cochinillo. Bueno, al cochinillo, a medio entre contullo, la fabada, y a la parte mía y a la fabada. Ha disfrutado de todo y mi mujer también, lo van a ver al final. Oye, Elena, cuéntame, ¿qué te hizo a ti? Bueno, yo tengo solo y exclusivamente... Para los muchos oyentes que tenemos de mi colegio, del Virgen de Atocha, tenemos un anecdotario que tenemos que contar luego. Pero ¿qué te hizo llegar a ti al golf? Porque tú eras, de siempre has sido una mujer de baloncesto. Mi vida ha sido el baloncesto, pero llegó un momento que ya dejas de jugar. Yo arbitraba también de forma profesional, pues ya lo dejé cuando... ¿Es verdad? Sí, sí, llegué a Liga EVA, pité mucho en Guadalajara cuando Guadalajara tenía Liga EVA, pero llegó un momento que ya cuando inicias tu profesión en la tele, pues que es muy difícil compatibilizarlo todo, y ya, pues bueno, fue la tele. Y ¿qué otro deporte puedo hacer que me enganche? Porque siempre he sido muy competitiva y yo necesito el golf o cualquier deporte para... Bueno, esto se nace con ello y necesitas eso, ¿no? Y por aquel entonces había unas clases del Corte Inglés que nuestro amigo Antonio Jiménez, que murió, que en paz esté, una persona bellísima,
nos hizo a los periodistas apuntarnos por clases muy baratitas de golf. Podías dar clase donde fuera, en el RAC, en la hípica y tal. Y yo me apunté y me envenenó. O sea, pues sí. A mí me envenenó. Di clase con Antonio Barquero, un gran profesor también jubilado de la federación, grandísimo profesor. Y a mí esto me encantó, me enganchó. Dije, joder, pues que yo quiero jugar a esto, ¿no? Entonces cuando empiezas, te da la vena, pues vas a dar bola, juegas, lo haces fatal, pero poco a poco, con el tiempo, la experiencia, el no arrugarte, porque aquí no hay que arrugarse, no. Aquí hay que seguir saliendo al campo, dando clase, aprendiendo de la gente más veterana, no molestando al golf, que también es verdad que cuando eres más novato te da el apuro de dar rabazos y de estar ralentizando un partido, pues no hay que hacerlo de forma ágil. Y me enganchó. Aquí llevo ya 20 años jugando al golf, es mi segundo deporte, a mí me hace pues esa vena competitiva que tengo, pues el seguir demostrándola en un campo, ¿no? Me encanta competir por equipo, me encanta competir en el club, me encanta competir, bueno, incluso cuando vamos jugando sin jugarnos nada, en la cerveza, algo, una bola, es muy bonito, es muy bonito. Es un deporte que he descubierto. Y bueno, pues el baloncesto ya con 50 y pico años no lo puedes jugar igual, pero al golf sí, y tenemos mucho recorrido por delante. Tú eres muy competitiva, yo he jugado contigo un torneo, que yo no entregué la tarjeta, fíjense cómo acabé. y tú te concentras muchísimo, sí. Estás muy pendiente de todo. Todo esto lo da el deporte, ¿eh? Yo siempre digo que el deporte te enseña muchos valores. A mí me enseñó a confiar mucho en mí mismo, sobre todo siendo mujer, arbitrando, en el periodismo, siendo un mundo también el deporte de machismo. Pues para ser mujer tienes que ser buena y destacar, y eso te lo hace el deporte, el baloncesto, el arbitraje, confianza en una misma, carácter. Cuando pitas una falta, claro. Un tío de 2 metros, hacerlo con la comunicación no verbal, que es el cuerpo, todo eso te lo enseña. 2'10 tienes tú, ¿no? ¿Eh? 2'10 tienes tú. Sí, 2'10, 1'60. Pero bueno, que cuando estás en un campo, la que mandas eres tú, ¿no? Claro, de los de 2'10 o lo que sea, ¿no? Entonces, eso me lo ha enseñado el baloncesto, el deporte. Pues en el golf es un poco lo mismo. Tú tienes que tener mucha confianza, tener pensamientos positivos. Voy a hacer uno y uno. No, la gente, cuando vas a jugar con amigos, compañeros que no han hecho otros deportes, es que este hoyo, vaya agua, es que me voy siempre al agua, es que esto yo lo tengo una manía. Sí, tú no puedes tener esa mentalidad cuando te vas a poner a jugar al golf o otra cosa. Tú tienes que pensar que vas a hacer un hoyo en uno, ya está. Y vas a pasar la bola y vas a hacer un buen resultado. Y en el caso de que no sea así, pues seguir peleando, peleando, porque al final el deporte es pelear, pelear, pelear. Y hasta el último segundo, hasta el último hoyo, pues te puede venir un buen resultado. Y esa es mi actitud y mi filosofía del deporte. Y pasarlo bien también, evidentemente. Un día que tienes malo, que todos los tenemos, pues oye, te quedas con un buen golpe, la compañía de un amigo, lo que sea, y para casa y hasta otro día. Pero ha sido al revés. Yo me he quedado con la compañía de una amiga y tú has jugado bien. Bueno, pero me he quedado con algún golpe. No, pero buenos golpes, además, que te lo he mejorado, dicho. Voy mejorando. Me está costando, pero bueno. poquito a poco. Pero lo he pasado muy bien. Me ha gustado mucho el campo en una situación de azules que no conocía, y también en lluvia, que mira que es complicado, ¿verdad? Porque hemos empezado, sí, con lluvia, pero ha sido un día idílico, vamos, es que la lluvia no nos puede arrugar. Pero ¿cuánta gente juega en Islandia, en el Reino Unido, lloviendo, chuzos de punta, y van todos los días y juegan? Pues es que nosotros tenemos también que habituarnos a jugar con viento, con lluvia. El golf es eso, evidentemente, si está cayendo mucha agua y te estás mojando, oye, aquí no somos masocas ni tenemos 20 años, pero el día ha sido fantástico. Y es que el otoño es así, es muy bonito pasear en otoño. Un gran momento para jugar, claro que sí. Yo he estado este verano en Glasgow, en los Juegos Europeos que se han celebrado por primera vez. Había golf, estuve en Glen Eagles, ahí el campo de la Ryder de 2014, que para mí fue una pasada conocerlo. Joder, nos cayeron chuzos de punta los 3 días. Ahí Scott Fernández y toda la gente que compitió por España, fantástico, y nos mojamos un montón, pero allí no se suspendió el torneo y fue para adelante. Así que fenomenal, hay que jugar en todas las condiciones. Es un nuevo embajador de Infinity, lo menciono aquí porque Infinity siempre nos ayuda últimamente. Y es un tío muy muy joven, además, muy muy joven, sí, con mucho futuro además. Gran tipo, a mí me encantó conocerles, muy bien. Oye, yo tengo que contar, nos encanta Gabanilla, somos, sí, socios. Pero yo tengo especial últimamente aprecio por una persona y por un campo. Por Ander Martínez, que es el director, y por Río Cerezo, que tiene una oferta espectacular. De lunes a domingo se puede jugar por 25 euros. Está fantástico. Más que razonable.
un campo que es sede del 31º Campeonato de España de la PGA. Uh-huh. Excelente, ¿eh? Yo creo que tenemos que jugar. No lo conozco, fíjate, me ha picado la curiosidad ya, ni a conocerlo. muy bueno, muy llano con el jugador, muy fácil aparentemente jugarlo, con muchas complicaciones, uh-huh, como todos los campos, muchos árboles muy consolidados que se te colocan maliciosamente por delante porque no parece que estuvieran tan en medio, pero bueno, eso es lo que hay. Pero se juega muy bien, se juega muy bien. Además hay una oferta a 50 euros de martes a domingo con reserva previa, que si quieres tienes lechazo, que es qué espectacular. Rico. Hombre, esa zona además, Segovia, ¿no es? No, no, en Burgos. En Burgos, que es también tradicional. Por 50 euros de martes a domingo tienen ustedes una gran comida, un gran campo que pueden jugar. Pero si deciden jugar a las 2 de la tarde, los sábados y domingos, por 20 euros lo pueden hacer. Está muy bien. Y luego, sí, dime. Son precios muy asequibles para el mundo del golf. Para que luego el golf pasar una jornada súper agradable de gastronomía y de naturaleza. Y que merece la pena, además, merece mucho la pena. Y luego tenemos en Pozo Blanco que hay el primer campeonato de España de match play, pero ya. Y merece la pena que se acerquen porque es un campo, ese campo también te va a gustar si no lo conoces. No lo conozco, no. Aunque hagas slide, calles de 60 metros de ancho, que ya se dice, mi mujer estaba diciendo que la tenemos ahí, por eso la señalo. Dice, pero esto es como un campo de fútbol, es una cosa espectacular. Haces slide y la bola no tiene ningún problema, se encuentra. Si la cierras como hago yo demasiado, ahí te has ido. Pero facilísimo para un amateur, puedes jugar muy bien, muy cómodo. Y oye, y para profesionales también, porque van a jugar un match play. Pues así nada, que habrá que conocerlo también. Lo tienen también ya mismo. Merece la pena que se acerquen a Pozo Blanco. Cuídense, volvemos ahora mismo. Escuchas Coaching Golf Radio. En el corazón de la Costa del Sol, Gran Hotel Guadalpín Banús, un espacio privilegiado frente al mar. Ven a disfrutar del bulevar gastronómico del Guadalpín Banús. Restaurantes temáticos de máxima calidad, amplias terrazas, impecable servicio, música en vivo, parking gratuito, un ambiente único para disfrutar en primerísima línea de playa. Reservas al 952-899-700. Gran Hotel Guadalpín Banús, en la Playa del Rodeo, Nueva Andalucía, Marbella. Del fútbol al balonmano, de la natación al tenis, del karate a la gimnasia rítmica. En Guadalajara el deporte se vive con pasión. Todos los colores, todos los deportes, toda la afición. Guadalajara, Ciudad Europea del Deporte 2018. Disfrútala. Ayuntamiento de Guadalajara. ¿Desbordado por los nuevos retos que has de asumir en tu empresa? ¿Dudando de cómo arrancar tu nuevo proyecto profesional? ¿Deseoso de mejorar tu rendimiento deportivo? ¿Ciertos conflictos personales no te dejan disfrutar de la vida? Entonces necesitas a Coaching Golf. Somos una empresa de coaching especializados en mejorar el rendimiento de las personas para que alcancen sus sueños profesionales, personales y deportivos mientras que juegan al golf. Contáctanos en nuestras webs www.coaching-golf.es o en www.coachinggolf.es. Cabanillas Golf. 18 hoyos, 18 retos, 18 experiencias. Un campo divertido, entretenido y cuidado, situado en la zona centro de España, a 25 minutos de Madrid. Los 9 primeros hoyos de calles anchas con significativos obstáculos de agua. Los 9 siguientes, todo un reto para el jugador. Una jornada que le hará disfrutar tanto de la experiencia que estará deseando volver. Todo completado con una magnífica academia de golf, un estupendo pitch and putt, un entretenido campo de foot golf y una atractiva restauración. ¡Te esperamos!
www.cabanillasgolf.es. Cabanillas del Campo, Guadalajara, España. Century 21 Antilla. Tu inmobiliaria, perteneciente a la mayor red mundial de franquicias inmobiliarias, se pone a tu disposición en nuestras oficinas de Madrid Capital para atender las necesidades que te puedan surgir a la hora de comprar, vender o alquilar un inmueble con la mayor profesionalidad, honestidad, cercanía y transparencia. Un equipo especializado te está esperando. Contacta con nosotros a través del 91-826-1816. O por email antilla@century21.es. Concierta una cita totalmente gratuita. Estaremos encantados de atenderte. Century 21 Antilla. Creamos hogares. Escuchas Coaching Golf Radio. Coaching Golf Radio. Chema, ya queda muy bien bordado, ¿eh? Muchas gracias. Chema Escudero. Pepa Gómez, una gran mercería que nos ayuda y nos hace todos estos bordados. Y Chema es un tío encantador, ya te lo presentaré. No es jugador de golf, pero tiene ganas. Hay que convencerle. Tiene un hierro 3 o 4 y un hierro 7 y de vez en cuando le da y hemos hablado de jugar. Chema, vas a jugar. Oye, por cierto, si tú quieres encontrar una propiedad en cualquier parte del mundo, Century 21 te lo resuelve. Pero si lo quieres encontrar aquí, en Madrid. En Madrid, por ejemplo, en Barcelona, en Marbella, Century 21 Antilla, con dos sucursales, te va a dar un servicio magnífico. Y en Las Palmas, Century 21 Dunas. No lo olvides, ¿eh? Tú quieres comprar algo en Las Palmas, habla con Century 21 Dunas, que va a merecer la pena. Y hombre, no puedo dejar atrás, empezamos en ese momento, hace ya 63 o 64 programas, el Dublin House, que yo te lo he comentado. Vas a venir a... Aquí no, en Guadalajara, ¿no? En Guadalajara. Sí. Merece la pena, un gran sitio que merece la pena que visiten y que conozcan, porque tienen, yo creo que es el gran sitio para tomar el aperitivo, por eso una buena cerveza, una gran cerveza y unos aperitivos que te vas comido ya directamente de lo bien que está. Tenemos que ir un día. Oye, cuéntame más cosas de golf y cuéntame más cosas de ti, porque tú tienes una carrera profesional de 30 años. Lo 30 años en la tele ya, en el año 90 aprobé la oposición. Pues dando saltos por centros territoriales, en Toledo 4 años, que me gustó mucho. De hecho, Castilla-La Mancha, Guadalajara, la conozco por mis reportajes que hacía de los espacios naturales, a Tejera Negra, que te he comentado. Pues sí, una maravilla, hicimos media hora de reportaje con un guía que nos llevó por los sitios más bonitos. Yo cerraba los ojos, los abría y decía, estoy en Irlanda, estoy. Sí, paisajes es que nada, idílicos, había buitres, había una maravilla. Esos fueron los comienzos. Luego ya en Madrid, centros territoriales, hasta que llegué al telediario. Voy a hacer ahora en octubre 20 años en el telediario, que se dice pronto, ¿eh? En deportes del telediario. Yo te recuerdo, igual que mi mujer, igual que todos los que estuvimos allí en el Open, el hace Open unos de Madrid, meses, en abril, que te pegaste una paliza, claro, y ibas de un lado para otro, claro, conseguiste que Ram fuera al telediario. Sí. No, pues nada, pues como a todos que nos gusta el golf, el tener un Open con 50.000 personas, ver ríos y ríos de gente, las calles llenas, pues esto es lo que nos agrada, ¿no? Y que la gente pueda disfrutar de este deporte que es muy desconocido, como ha sido la Ryder. Parece que la gente que nunca conoce o ha visto golf ha descubierto la Ryder, algo espectacular. Es que el golf es esto también. He estado en Valderrama cuando venía Tiger en los años 98 2000, una pasada. Yo ahí cuando me dije, pero bueno, ¿qué es esto, no? O sea, seguir un partido de Tiger el 17 con Miguel Ángel, que jugar un playoff, bueno, esto es una maravilla. Hemos tenido cosas muy buenas en España que la gente desconoce y que se han hecho muy bien. Valderrama, la Ryder. Joder, ¿cuánto daríamos por tener una Ryder en España otra vez? Otra Mariano. Vez, ¿verdad? Estaría muy bien. Qué maravilla. Le decía Antonio, es que el golf es uno de los deportes más seguidos a nivel televisivo después de los Juegos Olímpicos. Es el tercer deporte. Sí, es verdad. Con más millones de espectadores, porque tiene ese atractivo de competición. Cada vez se retransmite mejor las cámaras, cómo se sigue la bola, en las reacciones del público. Es... ¿Tú crees que veremos una Ryder en España? Pues hay que seguir apostando por ello. ¿Tú crees que veremos algunos Juegos Olímpicos en Madrid o en España otra vez? Pues yo qué sé. Esto es bueno para el deporte y para la gente. Para el deportista, para la gente que le gusta el deporte, para la gente joven. Todo yo creo que se está trasladando hacia Asia, ¿verdad? Bueno, allí está el dinero. Está el dinero. Está el público potencial, son muchos millones.
Mira, Carolina Marín, que es muy amiga mía, es que tiene que emigrar a Indonesia, hacia la India, porque es que allí se la rifan, es que es la número uno, claro, del mundo. Sí, y el negocio para ella está ahí, donde se siente recompensada y reconocida, no aquí. Aquí son 7.000, 10.000 licencias, allí son millones de licencias, ¿eh? 100 millones creo que hay en China de 100 millones de licencias de en bádminton. Entonces, claro, pues, si la número uno mundial no va por allí, intenta hacer su negocio, intenta que se le reine pleite sea allí, ¿por dónde lo va a hacer? Pues bueno. Bueno, pues esto es lo que hay. Es lo que hay. No juega nadie. Yo la única vez que he jugado, no sé si tú has jugado al bádminton. Yo creo que de pequeña alguna vez en la calle que hemos probado todo, al tenis, al bádminton. Tenis, al bádminton. Pero esto estaría bien que en los colegios, es que con una raquetita de estas baratitas es muy fácil hacerlo. Es muy divertido. Yo en la escuela de minas, cuando estaba estudiando la carrera, hubo una huelga en los 80 y pusieron una pista de bádminton en un edificio del siglo XVI. Fíjate qué cosa. Y estuvimos un año jugando al bádminton con cola, pues porque maravilla. No hacían nada, claro, claro. Era huelga. Pues y es la única vez que juego al bádminton, en la escuela de minas. Sí, ¿eh? Sí. Genial. Pero no cogí yo afición a ese deporte, porque no hay... Pues mira, coges afición a estos deportes desconocidos cuando conoces en profundidad a estos deportistas tan maravillosos que tenemos en España. Yo no dejo de decirlo, que me quedo con las personas que son los buenos deportistas, cómo trabajan a la sombra, las horas que le echan. Claro. A una Carbonell en la piscina, a Carolina en el centro de alto rendimiento, es que no paran de currar. Y si tenemos una maravilla de deportistas que de verdad, es que tenemos que hacerles la ola, monumentos, no sé qué decirte, pero tenemos tantos y tantos. ¿Tú crees que Carolina va a conseguir lo mismo que ha pasado con Sergio, que al fin y al cabo fue quien desarrolló todo el deporte del golf actual? Hombre, gracias a ella creo que están subiendo las licencias, empieza a hacer en los colegios bádminton, bueno, un poquito, no vamos a tener 100 millones como los chinos, claro, ni los indios, pero oye, con que esto se promocione un poco más, lo que pasa que es lo que ocurre, que después de Carolina, ¿qué viene? Hay gente como ella, pues son gente irrepetible, como con Gasol, con Rafa. Cuando Rafa se retire, Rafa Nadal, pues va a haber un gran vacío, porque son personas únicas. Únicas, únicas. Únicas por carácter, pues están sus genes, bueno, estos nacen uno cada no sé cuántos años, 100 años, 200 años, no sé. Pero nacen muchos en determinados deportes, en tenis nos han nacido muchos, extraordinarios y magníficos, desde los tiempos de Santana. Sí, Santana, Orantes. Claro. Correia. Jiménez, que también jugaba en ese momento con Santana y Orantes. Uh-huh. Yo aprendí a jugar al tenis con él. Claro. Pero en la tele, ¿tú te acuerdas que había un programa, tú eres más joven que yo, pero había un programa de Jiménez que enseñaba... Sí. Y yo en aquel entonces jugaba tres veces o cuatro veces a la semana. Me enseñó más aquel programa de claro, cómo jugaba Jiménez en la televisión, uh-huh, que mi propio profesor, que a veces no te prestan tanta atención, claro, en clases comunales, ¿verdad? Uh-huh. Pues nada, eso. Una privilegiada de estar cerca de esta gente, de seguirles en Juegos Olímpicos, en Mundiales, en Europeos. Y bueno, me quedo con eso, que tenemos unos pedazos de deportistas que merece la pena seguirles y apoyarles, claro. No, ¿están cuántos? ¿En cuántas Olimpiadas? Pues de invierno 2 y 3 de verano, 5. No está mal, ¿eh? No está mal, no está mal. Más cosas nos tienes que contar. Oye, yo te tengo que comentar que tenemos también un programa en el Gran Hotel Guadalpín Banús. Uh-huh. Que estás invitada, no cuadramos los fines de semana, pues son muy complicados, pero iremos porque esto nos gusta a todos y hay que, los sitios buenos hay que conocerlos. Además irás con tu marido, que sí, no todo el mundo sabe que estás casado con otro crack de la televisión. Otro crack ya jubilado, con Paco Montes de Oca, el que fue el hombre del tiempo en la tele, claro. Y bueno, ya hace 12 años que no ejerce, pero bueno, una gran persona también. Bueno, pero es un gran tipo, ¿no? Y sí, canario y muy, muy, muy conocido, fue un estrellón, claro, de la, claro, televisión. Cuando la gente veía todo el día el tiempo, los agricultores, los marineros, porque la gente no se mueve de su casa sin saber qué tiempo va a hacer. Esto es importante, ahora tenemos internet, las redes sociales, las aplicaciones. Pero antes era alguno de televisión española y poco más, ¿no? Pues contamos contigo, con tu hija, que sí, si quiere venir también será un placer. En el Gran Hotel Guadalpín Banús, con tres restaurantes, tres. ¿A cuál mejor? Hatame, japonés, tailandés y mediterráneo. Exquisito, ¿eh? Exquisito. La brasserie, las mejores carnes, los mejores pescados. Estamos en época de atún, ¿qué te voy a decir? Marbella, un atún extraordinario. Y luego el mejor, con diferencia, para mi hija, que es la Trattoria Il Mare.
donde va a iniciarse, que te he comentado, un programa de hacer una pizza con el entrevistado. Te va a tocar. A mí, bueno, Paco lo hace muy bien, ¿eh? O sea, él nos hace la pizza en casa todos los días cuando a mi hija le apetece, que mi hija es deportista también, necesita comer hidratos, y ahí hace unas pizzas que te mueres. Oye, pues, os ponéis con masa de hojaldre, no de pizza, ¿eh? Que está más rica todavía. Más rica todavía. Más rica todavía. Sí, señor. Lo van a ver, lo van a ver, y pronto, pronto van a ver a Elena. Con las manos, Paco, en la masa, ahí. Y disfrutando de ello. Volvemos ahora mismo. Cuídense, no se me vayan, ¿eh? Escuchas Coaching Golf Radio. Juego interior es un método de coaching que da lugar a un muy profundo proceso de desarrollo personal que rescata los recursos latentes del cliente para despojarle de hábitos no rentables y crear nuevas competencias como directivo, persona, deportista, empresario o ambos. Con las sesiones de coaching de juego interior, nuestros clientes consiguen alcanzar sus objetivos, metas y sueños e incluso superarlos ampliamente. Trabajamos con empresas, ejecutivos, empresarios, club y escuelas deportivas. Coaching ejecutivo, empresarial, deportivo y personal de extraordinarios resultados. Para más información, juego-interior.es. Nunca te acuestes sin un sueño, ni te levantes sin una esperanza. El bestseller de Mariano Ángel Puerta. Un libro en el que encontrará una manera para atreverse a perseguir los imposibles, haciéndolos realidad, así como una inspiración para que usted también encuentre la suya propia. Disponible en papel e ebook, español e inglés. A la venta en todas las librerías digitales, Amazon, Google Play, iTunes, El Corte Inglés y en la tienda de Coaching Golf, www.coaching-golf.es. ¿Necesita desarrollar su idea de negocio? ¿Aumentar sus ventas? ¿Internacionalizarse? ¿Exportar? Puma 4 es la solución. Somos una consultoría de alcance global con sedes en España y Colombia. Nuestro equipo experto con más de 20 años de experiencia hará de su proyecto una realidad. Para más información y contacto, puma4.com. El 4 con número. Del fútbol al balonmano, de la natación al tenis, del karate a la gimnasia rítmica. En Guadalajara el deporte se vive con pasión. Todos los colores, todos los deportes, toda la afición. Guadalajara, Ciudad Europea del Deporte 2018. Disfrútala, Ayuntamiento de Guadalajara. En el corazón de la Costa del Sol, Gran Hotel Guadalpín Banús, un espacio privilegiado frente al mar. Ven a disfrutar del bulevar gastronómico del Guadalpín Banús. Restaurantes temáticos de máxima calidad, amplias terrazas, impecable servicio, música en vivo, parking gratuito, un ambiente único para disfrutar en primerísima línea de playa. Reservas al 952-899-700. Gran Hotel Guadalpín Banús, en la Playa del Rodeo, Nueva Andalucía, Marbella. Escuchas Coaching Golf Radio. Coaching Golf Radio. Estamos de vuelta. Gracias por seguirnos. Por cierto, que te lo comentaba, más del 92% de retención de audiencia, que se dice pronto. Sí, sí, sí. Lo bueno de internet, que conoces todos los datos. Apenas que no les conozco uno, porque yo les besaba. Pero esta es otra historia, esta es otra historia. Por cierto, ¿tú sabes que hay una ciudad europea del deporte de 2018? Guadalajara. Alcarria y bonita. 120 eventos o 121, sí. La cual más importante. Muy buenos polideportivos, además, siempre recuerdo. Tienes el centro de alto rendimiento del atletismo, sí, de los saltos, sí, de altura, donde está Ana Peleteiro, una amiga también que conocimos en estos viajes que hemos hecho por ahí fuera. Y muy bien, Iván Pedroso también está por aquí, un montón de gente. ¿Taekwondista? Exacto, taekwondista. ¿Sí? Que fue campeona, subcampeona del mundo, que no me acuerdo ahora el nombre, que queda fatal, porque se me olvidó. Sandra Sánchez. Exacto, Talavera, de Talavera. No, hay una aquí en Guadalajara, que no sé si es Sandra, no me acuerdo, pero bueno, pido disculpas porque no me acuerdo. Vamos a buscar para la siguiente parte en Google y ya se lo decimos, ¿eh? Que excelente también. Es sorprendente todo el equipo cubano que se quedó aquí en Guadalajara. Sí, sí. Que fueron adoptados y continúan aquí, claro, viviendo e incluso se han nacionalizado españoles. Claro. Y todo eso ha generado ser Ciudad Europea del Deporte 2018 con una cantidad de eventos brutales. La selección española de baloncesto se concentra aquí en las ventanas, la senior.
Sí, sí, ya lleva un par de concentraciones aquí en Guadalajara y encantado. Escariolo está encantado. Yo he tenido a Beirán en un programa. También, a Javi Beirán. No, a su padre. A José Manuel Beirán. Sí, sí, claro. Más que son los dos iguales, bueno, el padre y el hijo. No sé quién es mejor o no, pero muy buena gente también. Buena gente. Bueno, buena gente también eres tú. Cuéntanos, tenemos que contarla adentro, la primera. La del Virgen de Atocha. Eso ya da pie. Tú has tenido un montón de anecdotarios. Bueno, el Virgen de Atocha, yo cuando era árbitro, que al principio yo me pagaba mis estudios universitarios con lo que ganaba en el arbitraje, que pitábamos 7-8 partidos el fin de semana, los sábados por la mañana, por la tarde, el domingo, y me tocó un día pitar en el Virgen de Atocha, creo que a las 12 de la mañana, acabamos a las 2, yo dije, oye, es que me voy al vestuario a cambiarme, que me quiero duchar, había sudado mucho, ¿me esperáis? El delegado de campo, vale, pues me espero. Pues se debieron de olvidar de mí, que yo acabé de ducharme y allí no había nadie. Un sábado, cerraron todas las puertas, no había móviles en aquella época. Claro. Fíjate, hoy qué fácil hubiera sido con tan un móvil. Como ahora, mamá, sí. Me quedo encerrada, que llame a alguien al colegio. No había móviles, aquellas puertas no se podían romper, no había cristales, no podías pedir socorro. Joder, qué agobio, me agobié, porque yo decía, bueno, si aquí no viene nadie hasta el lunes al colegio, ¿qué hago yo? ¿Qué hago yo con mi vida? En el patio de arriba, supongo. En el patio de arriba, y por la tarde tenía más partidos, me parece que era en Vallecas, por ahí, no me acuerdo exactamente, a Jamar o por ahí. Pues me agobié muchísimo y afortunadamente por la tarde en el colegio había más partidos a las 4 o a las 5 y vino la gente. Menos y mal, ¿no? Pues si de no verdad fin de semana, ¿no? me agobié muchísimo pensar que allí no había nadie. Es que no sé si viven allí los curas o no viven o tienen la residencia más allá, de, pero no, pero es que, del colegio. Claro, es que estaba todo cerrado, no había puertas a la calle, un cristal que rompas que puedas gritar a alguien, no nada. Se puede salir de ahí. Completamente sola, abandonada y sin posibilidad de que nadie te eche de menos. No sé, a lo mejor si no hubiera llegado a casa a dormir, a lo mejor mi madre hubiera llamado a la policía, pero tampoco sabía ya, claro, quién sabe dónde estoy pitando. Claro. Nada, eso lo sabemos nosotros, así que bueno. Así somos agobio. En el Virgen de Atocha. Agobio, a todos agobio. Vosotros que nos seguís. No os dejéis nunca ningún árbitro, por favor. Nada, el delegado de campo allí pendiente. Ya hay móviles. Hemos mejorado. Eso es verdad. De estos anecdotarios tienes que tener no solamente el Virgen de Atocha, evidentemente, sí, en baloncesto, sí, en golf, en un montón de cosas. Cuéntanos. Sí. Joder, es que ahora mismo yo qué sé. Pues, así, no, en frío, suelta. Yo no sé, yo me sentí súper privilegiada cuando en los Juegos Olímpicos de Pekín me metí ahí en el vestuario con todos los de la selección, con Pau Gasol, que tenía los pies metidos en el hielo mientras se relajan los músculos, Felipe, el Ibaka, y dije, ¡buah! Un vestuario aquí sola para mí haciendo una entrevista, ¿no? Dice, joder, que te pellizcas, ¿no? Para decir, es que es un momento único, ¿no? No sé, muchas, con María José Rienda, que ahora es la secretaria de Estado para el Deporte, la primera presidenta, he vivido muchos momentos muy bonitos en Vancouver y en Turín, cuando ella también podía ganar medalla. Joder, tengo tan buenos recuerdos con Caro Marín en los Juegos de Río, pues estar con ella tomándome una caipiriña por la noche en la Casa de España, y dice, joe, contándote pues eso, que se iba ahí ya de la residencia con su novio, que quería estudiar fisioterapia, pues son conversaciones y recuerdos que, claro, dice, sí, es una maravilla, es que al final son personas. Con Rafa Nadal, pues igual, 50.000 historias, cuando estás por ahí fuera con él, también disfruté con él los Juegos Olímpicos de Pekín en su medalla de oro en una pequeña discoteca juntos, pues sí, es un privilegio, ¿no?, poder estar con ellos en todas estas cosas. Y bueno, pues no lo sé, cuando arbitraba también a un general en la dehesa que le eché porque se había portado mal, no sé qué, y no consentía que una mujer le echase, y yo le dije, mire usted será capitán del ejército del aire, pero aquí la que manda en la cancha soy yo, Elena Jiménez, árbitro, y usted se va, pues suspende el partido, ¿no? Esa cosa. Sabes que también era socio de la dehesa. También de la dehesa, sí, militar. Los, bueno, dos los tengo. Bueno, mira, me da mucha alegría ahora, Mariano. Estuve ayer en el Open Day de la Liga Día, aquí en Torrejón, que se ha hecho por segundo año consecutivo, juntar a los 14 equipos de la Liga Femenina en un fin de semana y juegan los 7 partidos aquí en Torrejón. El año pasado fue en el Magariños. ¿Sabes cuántos árbitros hay en Liga Femenina, que es Liga EVA? Ni idea. 8. Y aquí hay 7. Curioso, sí. Pues qué alegría de hace 20 años ser una o ninguna. Una o ninguna. Y ahora tener 8 y de categoría del IME y pasar desapercibidas, ¿no? Pues esto de lo que uno es orgullosa de ser pionera en el deporte femenino, en el baloncesto, en el arbitraje, lo que sea, y ahora que las cosas se vean con normalidad. Ha costado, claro, sí, nos costará, pero poco a poco se va viendo pasitos hacia la igualdad, que bueno, pues siendo mujeres lo que
aspiras y apetece, ¿no? Por tu hija, por mi hija, para que tenga las mismas oportunidades cuando llegue. No, el mundo es de las mujeres. En menos así de son pasitos, años, pequeños pasitos, pero muy contenta de verlo, por lo menos de verlo. Pero gracias a lo que han luchado tu madre, la madre, muchas pioneras. Mi madre, la madre de Mari, de mi mujer y vosotras, para que ellas ahora van a tener una vida completa. Claro, claro que sí. Más justa. Es un gran cambio, es un gran cambio. Un cambio, sí, sí. Así que nada, pues nada, muy contenta, ya te digo. Y 20 años en el telediario y seguir contando historias, que todos los días nos llegan cosas súper bonitas y hay que darles visibilidad, es lo importante, visibilizarlo. A ver si te conseguimos alguna anécdota más. Vamos a mirar quién era la... No me sale. Taekwondista. No me sale, taekwondista. Taekwondo. Yo quiero recordarles que hay una revista. Si tú quieres leer una gran revista de golf colombiana... Hay varias, pero la más importante, con casi 40.000 lectores, que no son solo de Colombia, sino de toda Latinoamérica, Soy Golfista. Soy Golfista. Tú entras en soygolfista.com.co, te registras y te llega el correo todos los meses. Hay un artículo de un tío que se llama Mariano Puerta, ese no tienes que leerlo. Pero, pero los demás son muy buenos. Entonces te va a gustar, yo creo que te va a gustar. Y a ustedes también. Oye, me ha quedado un artículo bueno este mes, pero esta ha sido una casualidad. Bueno. Cuídense que volvemos ahora mismo. Chao, chao. Escuchas Coaching Golf Radio. Necesita conocer los montes para la conservación de fuentes hídricas, los cultivos de cualquier producto, la situación de cualquier especie significativa. El Departamento de Sistemas de Información Geográfico de Puma 4 cubre esa necesidad. Elaboramos apps online, ya sea para incrustar en webs existentes o diseñaremos y realizaremos la web y app para su organización, permitiendo así distribuir en mapas o planos las variables necesitadas: cultivos, carreteras, inmuebles, bosques, especies y usuarios. Para más información y contacto, www.puma4.com. El 4 con número. ¿Desbordado por los nuevos retos que has de asumir en tu empresa? ¿Dudando de cómo arrancar tu nuevo proyecto profesional? ¿Deseoso de mejorar tu rendimiento deportivo? ¿Ciertos conflictos personales no te dejan disfrutar de la vida? Entonces necesitas a Coaching Golf. Somos una empresa de coaching especializados en mejorar el rendimiento de las personas para que alcancen sus sueños profesionales, personales y deportivos mientras que juegan al golf. Contáctanos en nuestras webs www.coaching-golf.es o en www.coachinggolf.es. Juego interior es un método de coaching que da lugar a un muy profundo proceso de desarrollo personal que rescata los recursos latentes del cliente para despojarle de hábitos no rentables y crear nuevas competencias como directivo, persona, deportista, empresario o ambos. Con las sesiones de coaching de Juego Interior, nuestros clientes consiguen alcanzar sus objetivos, metas y sueños e incluso superarlos ampliamente. Trabajamos con empresas, ejecutivos, empresarios, club y escuelas deportivas. Coaching ejecutivo, empresarial, deportivo y personal de extraordinarios resultados. Para más información, juego-interior.es. Escuchas Coaching Golf Radio. Coaching Golf Radio. Yo les he comentado que tú quieres unas redes sociales en condiciones que te sigan, que te viren, donde consigas la mayor viralización de todos los comentarios que hagas, una página web en condiciones, mi negocio web. Mi negocio web te va a solventar los temas perfectamente. Lleva nuestras redes sociales, lleva las redes sociales de Pablo del Grosso, perdón, la página web de Pablo del Grosso, las redes sociales de Arte Nogal. De más gente que se me ha olvidado. Ah, no, de Guadalpín Manús, ¿sí? De la Brasserie, de la Trattoria, de Jatame, de Río Cerezo. Merece la pena. Mi negocio web es una gran manera de conseguir vender y de transmitir todo lo que hace falta en redes sociales. Me Sonia Reyes, que nos hemos olvidado de ella, por ejemplo. Mencionemos algo que hemos conseguido transmitir gracias a, no a las redes sociales, sino a San Google. A San Google, efectivamente. Sonia Reyes, nacida en el 77, 41 años, varios campeonatos de Europa, varios campeonatos del mundo en taekwondo y cuarta en las Olimpiadas de Atenas. Me lo he aprendido de memoria en un momento, habéis visto qué capacidad tengo de retentiva. Me tenía aquí el móvil, pero me lo he aprendido. Y tú has hecho muchísimas Olimpiadas. Estás en un cambio profesional que me contabas por las circunstancias de la vida.
Pero estábamos hablando, ¿dónde te ves dentro de 5 años? ¿Cuál es el futuro? ¿Cuál es la progresión que tienes a lo largo de los próximos 5 o 10 años? Bueno, de momento, haciendo una tele pública, yo creo que en condiciones, que ahora llevamos un par de meses en los telediarios, que estamos metiendo mucho polideportivo, al margen del fútbol, que es importante y tal, metiendo otros deportistas, historias súper bonitas que de las que te llegan al corazón, no tienes por qué ser un jugador profesional ni nada, ¿no? Pues en maratón, en superaciones de enfermedades, esto es lo bonito, cosas que te llegan y que vas encontrando, ¿no? Y ahí me siento muy cómoda, fíjate, yo creo que ese es el objetivo de la tele pública, ¿no? El llegar a todo el mundo. Y luego no parar de aprender. Yo creo que es una profesión que nos seguimos reinventando, tengas 40, 50, 60, cuando te gusta es un privilegio. Yo fui periodista porque me encantaba el deporte y quería ser vinculada a él, ¿no? Y he cumplido mi sueño y me encanta pues estar al día en redes sociales, tengo muchos Twitter, los Facebook, el Instagram un poquito menos. Pero entiendo que esto es el futuro, ¿no? El editar tus piezas, el darle cada vez más difusión, tener mucha colaboración con la gente de la web, porque al final es una empresa, la radio, la tele y la web, ¿no? Y pues eso, reinventándote y no parar de aprender. Yo creo que hay que todos los días se aprende, estando en la calle haciendo reportajes, estando en una edición, formando a la gente que viene detrás. Muy importante, claro. Todos los veranos viene gente de los becarios que vienen de las universidades públicas, pero también de la gente que hace los másteres en el Instituto de Radiotelevisión. Vienen súper bien formados. A mí me da una envidia que a la semana ya están haciendo piezas del telediario porque leen bien, tienen buena imagen, redactan, saben montar. Bueno, esto es una simbiosis, ¿no? Claro. Tú aprendes de ellos, la frescura que traen, las formas de contar las cosas diferentes, y ellos si quieren aprenden de ti, de tu experiencia, ¿no? Esto es lo bonito, ¿no? Yo creo que es básico, yo aprendo mucho de mi hija en el YouTube, claro, que yo te lo comentaba. Claro. Ella también de mí, que he conseguido 2 veces este fin de semana, conseguir descubrirle algo que no conocía. Yo creo que esa manera comunitaria de ver las cosas, que lo hablábamos, claro, es la manera que todos vayamos aprendiendo y progresando, ¿verdad? Claro, sí, sí. Y el futuro es que son estos, los móviles. Es que cualquiera puede ser periodista, no siempre, porque un buen cámara, un buen realizador, no, claro, eso no se puede obviar nunca ni puede desaparecer. Pero sí, yo siempre les digo cuando doy charlas a los deportistas, por ejemplo, de federaciones pequeñitas que no tienen un gabinete de comunicación importante, que sean sus propios periodistas, que si están en la nieve y me pueden mandar 7 vídeos, pues Ander Mirambel para mí es un ejemplo, es el primer deportista que hace esqueleto en España y él se hace sus propios vídeos, se pone la GoPro en el casco y me manda muchas cosas que está por ahí, por San Moritz y tal. Pues si me manda 7 cosas y de ellas puedo meter 2 o 3, pues es la mejor visibilidad que pueda tener. No siempre pueden dedicarse a esto, pero tienen que ser sus propios periodistas. Ahora yo creo que es muy fácil ahora con las cámaras, las GoPro, el darte contenido. Donde la tele no llega o el periodista no llega, pues tiene que llegar alguien, el jefe de prensa, el entrenador, el que sea. Pero poder comunicar, claro, eso, pues, si no se queda ahí en vacío, ¿no? Eso no existe, lo que no se ve no existe, lo que, claro, no se visibiliza no existe, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí van los tiros. ¿Tú ves la posibilidad en un futuro inmediato de jubilarte? Porque yo tengo muchos compañeros ahora con 55, de 56. No sé. Es que ya me quiero jubilar. Hombre, viviríamos mejor, ¿no? Porque jugaríamos más al gol, dedicaríamos más tiempo a la familia, a los padres, ya son mayores. No, o sea, a mí me gusta mucho mi profesión. Claro. Me considero una privilegiada, estoy en el mejor momento de mi carrera, puede ser, uno de los mejores, por la madurez que adquiere uno. Y creo que puedo ofrecer muchas cosas buenas para mi empresa o para la sociedad, ¿no? Pues bueno, pues no. Pero bueno, yo voy al día a día, yo no descarto nunca nada. Hay que ir al día a día. Hay que ir al día a día, tener salud y todos los días contento al trabajo y siempre ver algo positivo que hacer y ya está. Siempre la actitud es muy importante. Uh-huh. La actitud es fundamental. Oye, ¿tienes viajes por delante o ahora con el cambio profesional menos? Pues ahora un poquito menos porque tengo que estar más en la redacción, en las reuniones de la edición y demás. Pero bueno, pues mira, acabo de volver del Mundial de Tenerife con las chicas de baloncesto, bien, ¿no? Con esta medalla de bronce que ha sido súper bonito de vivirlo con ellas ahí a tope, metiéndonos ahí en toda la intrahistoria que nunca se ve y que nos hemos metido en las habitaciones con ellas, en los masajes, en los tratamientos de rehabilitación, pues a la 1 de la madrugada. A
A la una. A la una madrugada. Después de jugar un partido, recogerlas en el hotel y estar allí después de la cena con ellas, que ha sido muy bonito de que la gente lo vea, el público. Yo lo sé, pero la gente, ¿no? Y que esas cosas se muestren en la tele son muy importantes, ¿no? Entonces, bueno, pues lo he vivido. También es verdad que cuando uno es periodista y siente el periodismo en vena, tienes que salir a la calle a contar tus historias, ¿no? A mí me encanta el hacer periodismo a pie de calle, ahí buscarme un reportaje y luego contarlo, ¿no? Eso no lo quiero perder nunca, pero también ahora pues tienes que estar ahí editando, mandando, ayudando a hacer otras cosas, gestionar esas historias. Es pero bueno, parte también del, pues, del periodismo. Claro que sí, pues, madurez, claro, pues no, espera a lo mejor la Copa del Rey que haya de baloncesto, si vuelve a haber el Open de España aquí, pues escaparnos ahí al Centro Nacional, bueno, a lo que sea útil. Oye, a mí me vendría muy bien y sería muy útil para mí, para mi... para mi familia y sobre todo para ustedes, que lo van a pasar muy bien, que vinieras otra vez. Claro. Y que consigamos que vengas a Guadalpín. Pues tendremos que ir sí o sí. Con Paco y con tu hija, ¿te claro, parece? Claro que sí, además hay buen tiempo allí, allí en el sur siempre los inviernos son inviernos, se puede jugar con 20 grados, que esto es lo fantástico. Y nos vamos a buen campo, jugamos y disfrutamos, ¿te efectivamente, parece? Hacer muchos verdis. Pues esta señora, cuando ella pueda y dentro de la cantidad de labores profesionales que tiene que cubrir, el fin de semana que se pueda cobrar, te vienes o venís. Vamos, ¿vale? Nos venimos, hecho. Gracias por ello. A ti. Vuelve enseguida y yo, como siempre, perenne mañana. Cuídense y sobre todo muchísimas gracias por estar ahí, porque la verdad es que me hacen muy felices, pero yo creo que ustedes también lo son, porque si no, no estarían ahí. Así que muchísimas, muchísimas gracias. Cuídense, chao, chao. Besos. Bienvenidos a una edición más de... Se me olvidó. Toma falsa. Se queda bonita la... Voy a poner ahí más cerca. Hola, hola, 1, 2, 3, 4. Claro. No, no, este está bonito. Tres tigres tristes y desagradables comían trigo en un trigal cercano a un campo de golf. Joé. Hola, hola, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, alto y claro. Escuchas Coaching Golf Radio. En el corazón de la Costa del Sol, Gran Hotel Guadalpín Banús, un espacio privilegiado frente al mar. Ven a disfrutar del bulevar gastronómico del Guadalpín Banús. Restaurantes temáticos de máxima calidad, amplias terrazas, impecable servicio, música en vivo, parking gratuito, un ambiente único para disfrutar en primerísima línea de playa. Reservas al 952-899-700. Gran Hotel Guadalpín Banús, en la Playa del Rodeo, Nueva Andalucía, Marbella. Cabanillas Golf. 18 hoyos, 18 retos, 18 experiencias. Un campo divertido, entretenido y cuidado, situado en la zona centro de España, a 25 minutos de Madrid. Los 9 primeros hoyos de calles anchas con significativos obstáculos de agua. Los 9 siguientes, todo un reto para el jugador. Una jornada que le hará disfrutar tanto de la experiencia que estará deseando volver. Todo completado con una magnífica academia de golf, un estupendo pitch and putt, un entretenido campo de fútbol y una atractiva restauración. ¡Te esperamos! www.cabanillasgolf.es. Cabanillas del Campo, Guadalajara, España. Del fútbol al balonmano, de la natación al tenis, del karate a la gimnasia rítmica. En Guadalajara el deporte se vive con pasión. Todos los colores, todos los deportes, toda la afición. Guadalajara, Ciudad Europea del Deporte 2018. Disfrútala, Ayuntamiento de Guadalajara. ¿Desbordado por los nuevos retos que has de asumir en tu empresa? ¿Dudando de cómo arrancar tu nuevo proyecto profesional? ¿Deseoso de mejorar tu rendimiento deportivo? ¿Ciertos conflictos personales no te dejan disfrutar de la vida? Entonces necesitas a Coaching Golf. Somos una empresa de coaching especializados en mejorar el rendimiento de las personas para que alcancen sus sueños profesionales, personales y deportivos mientras que juegan al golf. Contáctanos en nuestras webs www.coaching-golf.es o en www.coachinggolf.es. Century 21 Antilla. Tu inmobiliaria, perteneciente a la mayor red mundial de franquicias inmobiliarias, se pone a tu disposición en nuestras oficinas de Madrid Capital para atender las necesidades que te puedan surgir a la hora de comprar, vender o alquilar un inmueble con la mayor profesionalidad, honestidad, cercanía y transparencia.
un equipo especializado te está esperando. Contacta con nosotros a través del 91-826-1816 o por email antilla@century21.es. Concierta una cita totalmente gratuita. Estaremos encantados de atenderte. Century 21 Antilla. Creamos hogares. Juego interior es un método de coaching que da lugar a un muy profundo proceso de desarrollo personal que rescata los recursos latentes del cliente para despojarle de hábitos no rentables y crear nuevas competencias como directivo, persona, deportista, empresario o ambos. Con las sesiones de coaching de juego interior, nuestros clientes consiguen alcanzar sus objetivos, metas y sueños e incluso superarlos ampliamente. Trabajamos con empresas, ejecutivos, empresarios, club y escuelas deportivas. Coaching ejecutivo, empresarial, deportivo y personal de extraordinarios resultados. Para más información, juego-interior.es. Señor, ¿usted odia las colillas de cigarrillos tiradas en el fairway? ¿Disfruta el hoyo uno al amanecer? ¿Madruga feliz para jugar? ¿Odia que no le den paso los del foursome lento de adelante? ¿Le gusta la elegancia del golf? ¿Le tiene pánico a un cambio en el grip? ¿Oye a la loca de la mente? Queremos enviarle Soy Golfista, la revista digital mensual que le llega a todos los golfistas promedio, a sus pantallas. Tenemos Handicap 15, lo entendemos, sabemos de sus problemas y necesidades. Léanos, consúltenos, pase un buen rato de golf con nosotros. Tenemos noticias, novedades mundiales, videos, descripciones, consejos básicos, consejos claros. ¿Quieres saber más? Busque soygolfista.com.co, www.soygolfista.com.co, o mándenos su correo y le llegará, o búsquela en redes sociales. Le va a gustar.